Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, y hoy estamos en un nuevo vídeo, seguimos hablando de los s y seguimos hablando de la categoría Role Player del año. Como sabéis, en los últimos vídeos que hemos hecho, pues hemos hablado bastante de esta categoría, no tiene exenta de polémica y eh, al principio pues parecía que estaba todo chill, pero eh, cuando hemos dicho que era una categoría polémica, pues... Eh, lo hemos dicho con conocimiento de causa y es el ejemplo por ej de la opinión de Lazy Popa. Lazy Popa, que viene de la comunidad del roleplay, y que ha dicho claramente que esta categoría no debería existir. Vamos a escuchar sus palabras y sobre la marcha vamos a ir comentándolas y analizándolas como siempre. Vamos allá. Por favor, Gref quita la categoría de roleplay de los Slans. La categoría de roleplayer en los Slant no tiene que existir. Porque es literalmente la más complicada de todas las que hay para votar. Al 100%. Mira, el otro día había un. La más complicada no lo sé. Complicada es de votar. Eso sí, es cierto. Pero no creo que sea la más complicada o que tenga mayor complicación que el streamer del año o el streamer revelación. O cosas de esas. Así que ya empezamos un poquito a, a discrepar. Oye, que la opinión de Lazy Popac, que, que es una streamer que me cae súper bien, es igual de respetable que la mía, ¿eh? Eso vaya por delante y no quiero ni que la tiréis hate ni mucho menos. O sea, yo voy a rebatir algunas cosas que, que dice Lazy y otras cosas estaré de acuerdo con ella, ¿vale? Nilo de Zunk. Zunk, para mí, es uno de los mejores roleplayers que hay. Eso es cierto, Zun rolea muy bien. No está nominado, pues porque no cumplirá los criterios o por lo que sea. Pero Zun rolea muy bien. Interpreta de locos. Te hace cualquier personaje. Innova. No se estanca solamente en una cosa. Está todo el rato creando rol. Sigue rol. Es un roleplayer maravilloso. Por ejemplo, eh, Wachinani. Otro roleplayer impresionante. Pero claro. Aquí... ¿Quién, ¿Quién ha dicho que no? Que esta gente que menciona Lazy Popper no sean buenos roleplayers. O sea, ya de inicio los pone de ejemplo, como que los que están nominados no sean también unos roleplayers excepcionales. No sé por dónde quiere ir. Aquí no entra la peña que tiene 50 viewers, 100 viewers, porque es que ni siquiera van a tener la oportunidad. No va a tener ni la oportunidad de. Y aparte, hay peña. A ver, con todos mis respetos, una persona que tiene 50-100 viewers. Eh, no merece ser. Roleplayer del año. O sea, con total objetividad. No sé. Se... puede ser muy bueno. En, en cualquier categoría. Ya no solo en la categoría de roleplayer. Pero date tiempo. Porque si eres bueno. Sus números subirán. O sea, de forma natural y de forma orgánica. O, o por pura suerte, pero sus números subirán si eres bueno. ¿No? ¿Chavales? ¿No opináis un poco así? Vamos a continuar. Que rolea de putos locos, pero que no pueden demostrar lo bien que rolean porque no le invitan a series de roleplay tochísimas. A ver. Yo no le conozco. El caso de R. de Javi. Eh, ¿La han invitado a, a estas series de roleplay tochísimas, como dice Lacey. Mm, yo no le tengo referenciado ninguna serie de roleplay tochísima, que igual sí está, pero por lo menos en las que conocemos tradicionalmente eh, un Marvel Vice un Tortilla Land, eh, de ese estilo. Creo que R. de Javi no ha estado. No sé, a ver, sigue Lazy. So, o sea, tienes el GTA a tu disposición 24-7 para rolear. El resto de videojuegos los que se rolea has de, ha de ser en series tochísimas. De Minecraft o de yo que sé que voy a ser rolear no lo sé. Entonces, eh, series, claro, por un lado. Está el tema de series tochas y por otro lado está el, serie, es el tema de series tochas de rol. O sea, porque hay series que no son de rol. Solo estamos de acuerdo, ¿no? Eh, tú puedes rolear en Velum, pero Velum no ha sido de rol, por ejemplo. O sea, si lo catalogamos como serie tocha o, o en Egolan en, en un pasado, ¿no? Eh, aunque ha habido gente que ha hecho pequeños roles, el, el propio Nexus. Ha hecho el rol de, de la casa del terror en, en EGOLAND. Lo hizo en, en Egoland 2. Eh, es que no, no, no se la veo un poco. Un, un poco desafortunada a, a Lacey en estos primeros argumentos que está que está tirando. Hay que tener en cuenta que no solamente cuentan los roleplayers de GTA. O sea, un roleplayer no solo rolea en GTA V, hay muchas más. Maneras de rolear y de demostrar tu talento. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, es algo que nosotros en este canal hemos defendido siempre: que se puede rolear en cualquier juego mucho más allá que el GTA V. Totalmente de acuerdo. Continuamos. Pero eso me lo pone aún peor. O sea, hay tanta peña que rolea, tanta gente que lo hace jodidamente bien, que no. Pues demos oportunidades a esa gente que lo hace, como dice el y papá, jodidamente bien. ¿No? O sea, si lo hace muy bien, tarde o temprano acaban llegando las oportunidades. Y si lo haces muy bien, muy bien, muy bien, pues evidentemente habrá más gente que te vea, habrá más gente que quiera jugar contigo, ¿no? O sea, es algo natural que ha pasado con, con muchísima gente. No se puede votar. Eso. Porque literalmente se lo lleva el que más viewers tenga. Da igual que lo haga mejor o peor. No, porque si tienes muchos viewers, en teoría es porque lo haces bien. Y porque le gusta a mucha gente. O sea, ahí es donde discrepo yo en, en la base de lo que estáis comentando Lacey. Eh, gente que lo haga mal, no tiene tantos viewers. So, what's the point en plan ahí? ¿Sabes? Es como si tener muchos viewers fuera un pecado. O sea, la gente que ya tiene muchos viewers no puede ser roleplayer. ¿O cómo? No es justo. No es... De verdad, la, la categoría de roleplayer del año debería omitirse y suprimirse. Esa categoría <coughs> nació a raíz de Marbella Vice. 100%. Y de Tortilla Land. De esas dos series súper grandes. De ahí nació esa categoría. Estoy, estoy, Uy, yo ahí tengo mis dudas. O sea, puede que tenga razón lo que dice Lacey. O, o, o yo creo que básicamente es por, por dar un reconocimiento al roleplayer. Al role Porque quizás no se dé la importancia a rolear que, que se da a otras cosas, ¿no? Y, y yo creo que tiene una importancia que está bien. O sea, y yo, Juan, no sería lo que es ahora mismo sin el roleplay. O, o lo que hemos comentado en... De, de ¿Por qué no estamos de acuerdo con que Spursito sea eh, revelación cuando Spursito con su personaje Juan Demonio lo partió? Entonces. Eh, era Juan Demonio, ahora me vais a, a funer como no lo sea. Pero creo que sí, que era. que era, que era eso. Entonces. O, o, o la gente Maxo. O sea, ¿me vais a decir que cuando gana el primer Eslan y está a punto de ganar el segundo, la gente Maxo. No es un buen roleador el agente Maxo. Estoy eh, eh, completamente segura, pero es lo que has comentado. Antes de DiCaprio role players bueno, la categoría de la mejor actor en los Oscar, pero creo que sí que tiene que estar y está claro que es difícil. Pero pasa, no Power, no, 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 no. Es que es una, o sea, tienes razón, pero eso se puede aplicar a muchas otras cosas que no es role player, bro, porque es lo que te digo, eh, es una categoría muy complicada. Muy, 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 muy complicada. Porque... No es menos complicada que otras categorías, vuelvo a decirlo. O sea, todas las categorías tienen su complejidad, pero eso es lo chulo. O sea, si fuera fácil, pues entonces no habría ni premios ni, ni discusión, ni, ni debate, ni nada. Aunque tú tengas 50.000 viewers haciendo roleplay, por ejemplo, eso no implica que debas llevarte roleplayer del año. ¿Me entiendes? A ver, no implica, pero ayuda. No implica, pero ayuda. O sea, está muy bien que un roleplayer tenga 50.000 viewers, ¿o no? Ahora, ahora se van a avergonzar por tener 50.000 viewers. O sea, tiene que ser algo de nicho. Tiene que ser algo mmm, casi clandestino. No tiene por qué. Es que a veces el roleplay me da la sensación que tiene que ser como clandestino. Y, y, y no puede ser eh, de masas, por así decirlo. No tiene nada que ver. Porque hay Peña que rolea mil veces mejor que tú y tiene 200 viewers, que ni siquiera se le conoce. Bueno, lo de rolear mejor o peor eh, que otra persona es algo ya bastante subjetivo. O sea, será para gustos. Y son todos los gustos respetables. O sea, a mí me pueden flipar un, un en este caso, hablando de, de roleplayer, que le vean 20 personas. Y, y, y no pasa absolutamente nada y no me tengo tampoco que, que avergonzar por ello. O sea, a mí me gusta, le apoyo y fin del asunto. Pero no tiro, por así decirlo, mierda a otros streamers más grandes o digo, no, claro, es que como es más grande, eh, tiene más opciones de ganar premios que yo. Evidentemente. Evidentemente que por ser más grandes vas a tener más opciones. Evidentemente. Pero no pasa nada. O sea, estamos hablando de unos premios de gref inventados. O sea, parece que, que fastidia, ¿no? Que, que, que hayan este tipo de categorías streamer con números. Entonces, claro, no es lo mismo, tío. No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Eh, no es lo mismo porque te digo una cosa. Si eres, ojo. Si eres full streamer de roleplayer y no haces otra cosa y tienes muchísima gente viéndote. Ojo que eso es por algo, no te lo niego. Pero no conozco, sí, eso está bien. Eres full streamer, eres muy bueno y te tiene mucha gente viendo. Cero problemas con eso. No conozco un caso que sea parecido ahora, porque igual un streamer que sea full role, pues no es tan atractivo para tener tantos viewers, porque también en la variedad está el gusto o sea, a mí un streamer que se dedica, ya bien sea al rol ya bien sea al FIFA ya bien sea lo que sea, me acaba aburriendo, yo quiero variedad yo, particularmente yo, mi opinión evidentemente hay gente que dice, oye a mí me mola el FIFA, full FIFA a mí me mola el rol, full rol a mí me mola, yo que sé, la Kisly full Kisly, totalmente respetuoso pero yo creo que es mucho más enriquecedor un streamer de variedad que también haga rol ¿Y por qué un streamer de variedad que también hace rol, mmm, le vetamos ya de la categoría de role player? No lo sé. Si tienes 20.000 viewers, porque tú de media tienes 40.000 viewers, de media, haciendo contenido. Ya está dando por hecho, aquí está cometiendo un error. Está dando por hecho que el rol baja los números de un streamer grande. Que puede ser en ocasiones así, pero en otras ocasiones puede que no. Y de repente haces roleplay, te va a ver un montón de gente, porque tú ya tienes comunidad en sí. Pero no implica que lo que estés roleando. Y si lo haces mal, la gente se marchará. Si lo haces bien, la gente llegará. O sea, la puta hostia. ¿Entendéis? Hombre, un streamer con 20.000 views haciendo rol, para mí sí es lo que dice Lazy. Para mí sí que es la P.H. Polagor. A mí me encanta Fola ¿eh? Yo la adoro. A mí me encantan sus directos. Me hace reír, tío. Me hace reír muchísimo. Gore me hace mucha gracia. Pero, por ejemplo, yo creo que hay gente que rolea mejor. ¿Y, y cómo, en, ¿en qué te basas para juzgar? Es que esa es otra. ¿En qué te basas para juzgar? ¿Qué roleplay es mejor que otro? Te lo voy a decir, Lady Papa. En el que veo... En el que me entretiene y en el que quiero apoyar. Ha quedado claro, ¿no? ¿En qué te basas? O sea, ¿cu cuáles son las características que tiene. Y no estoy diciendo que sea mejor que otro streamer. Estoy diciendo que a mí me gustaría que lo ganara. Y que todos los streamers que hacen rol se merecen mis respetos. Pero no estoy diciendo este es mejor que el otro. No te equivoques, Lisipopa. No estamos dis eh, compitiendo a ver si uno es mejor que otro. Estamos diciendo en general quién nos gustaría que se llevara el eh, título de Mejor Roleplayer del año 2023. Que ya hemos visto 2021, que fue Agente Maxo, 2022, que fue Juan Guarnizo. A ver quién lo va a ser en 2023. Oye, que no ha ganado mi streamer favorito. Me da absolutamente igual. O sea, no me voy ni a enfadar, ni a tirar hate a nadie, ni nada. O sea... Que al final es un premio creado por The Gref, pues eso, para dar contenido, para crear un poquito de salseo y ya está. Tiene que tener. Pero en el caso del Roleplay no se lo toman así. O sea, en el caso del Roleplay se lo toman eh, mucho al, al tema personal. Y no es sano tampoco llevárselo al tema personal. Un roleplayer para que sea el mejor roleplayer de todos una suma de cosas, una suma de números, una suma de inter... claro tienes que tienes que, mmm, tienes que estudiar la carrera de esa persona. Los... Ojo, ojo, que yo para poder votar a role player del año me tengo que estudiar la carrera de quién. Aquí es un poco columpiada de, de Lazy Popa. Yo no me voy a estudiar la carrera de nadie. O sea, no tengo otra cosa mejor que hacer que estudiarme la carrera de nadie. Ya digo, yo voto al que me divierte y al que veo y al que quiero apoyar. O sea, sin más. Los personajes que ha hecho en el videojuego que sea, las interpretaciones, los roles que ha generado, generado perdón, los que haya seguido, las historias que se han formado alrededor, no solamente números. Porque tú puedes ser, oh, perdón, tú puedes tener unos números oleando de la hostia, pero simplemente siendo bueno siguiendo roles. No creándolos, por ejemplo. Hay gente muy buena. Ojito, ojito, que ya... Entre, entre los propios roleadores ya empiezan a ver eh, estos piques de no es que tú creas el rol, no es que lo sigues, no es lo que sea. O sea, ¿veis cómo es un mundo un poquito tóxico en ese aspecto? O sea, hay que hacer el rol que a cada uno le dé la gana. Ya bien se ha creado, ya bien se ha seguido. O sea, que yo no le doy ni, ni, ni pizca de importancia a eso. Que, que rolea, pero que no los genera del todo. Se basan, en, se basan en seguir rol. Y que si no hay nada que hacer, se quedan quietos. Porque, porque no hay gente generando para poder seguir. Aún así tienen un montón de gente. Entonces. Uf, 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 uf. Otra columpiada, Lacey, otra columpiada. Tú, streamer, quédate quieto. No te ven ni el tato. O sea, no te ve nadie. No te ve absolutamente nadie. Los números empiezan a hacer. Si no haces nada, los números caen en picado. Cambia de juego, eh, cuéntales un chiste, yo qué sé, pero no te quedes quieto. O sea, eso es lo peor que puede hacer un streamer y muchísimo más en un, en un juego de rol. Y, y eso de quedarse quieto con, con buenos números, o sea, con grandes números, no sé dónde se lo saca, sinceramente. What's the point? Debería suprimirse, desde mi punto de vista, debería suprimirse esa categoría. De los Slam. Yo no la veo. No veo que, que, que sea una categoría juzgable como el resto. Es bastante complicado. No es lo mismo juzgar a roleplayer del año que a streamer del año. No es lo claro que no es lo mismo. Todo tiene su complejidad, todo tiene su dificultad. Bienvenida al mundo de juzgar cosas. Mismo. En lo de streamer del año sí que lo asocio a lo de los actores. ¿Sabes? <laughs> que ahora para ser streamer del año tienes que ser buen actor. O sea, decidme vosotros que eh, Steamer de Año se lo ha llevado dos años consecutivos y y ¿qué tiene de actor? Es que no no, no pillo yo, yo por donde quiere ir esta chica, sinceramente. ¿Sabes, Power? Ahí sí que lo asocio, ahí sí que, ahí sí que le veo similitud, pero roleplay no. No, no, no. Es mucho más concreto. Es, es un campo mucho más cerrado, más concreto, en donde tienes que. Es cerrado, es concreto. ¿Veis? Lo que hablamos de, de del rol técnico. Del rol eh, ortodoxo. De, del rol que no es eh, atractivo para un desconocido. Para un laxo en la materia. Es que esas son las cosas que, que debería también de trabajar el, el mundo del roleplay. Eh, tienes que tener en cuenta muchísimas cosas. Tienes que. y también para juzgarlo tienes que haberlo hecho. Me Ojo ya. El argumento que faltaba. Esto es lo mismo que vas en. Eh, por ejemplo, dicen el chiringuito, ¿no? De, de jugones, que dicen, oye, es que para hablar de fútbol tienes que haber jugado al fútbol. Y eso es lo dicen muchos los exfutbolistas, ¿no? A, a otras personas que son tertulianos y que su opinión es tan válida como otra cualquiera. Aquí exactamente lo mismo. Para juzgar rol tienes que haber hecho rol. Es el, el argumento definitivo, chavales. Me explico. Haberlo hecho. Y una cosa que puso Zunk también es que debería poner un jurado, o sea, debería haber un. Yo no creo que Zun esté de acuerdo con lo que dice del Lazy, sinceramente. O sea, al Zunk habrás puesto sus, sus argumentos, pero estos argumentos seguro que no, habrás puesto otros. Un jurado que sea experto en roleplay y demás como jefes de servidores. No lo veo eso. Porque el hecho de que tú. Bueno, la opinión de jefes de servidores serán tan válidos como, como la de otro cualquiera. Tengas un servidor de roleplay y seas el jefe del servidor de roleplay y hayas creado roles y demás, no implica que tú seas experto en rolear. ¿Entiendes? Claro que no. O sea, estamos de acuerdo, Lacey, en eso. Pero es que nadie es experto en rolear. Solo lo, lo, los cuatro, que, que, que viviese el, el rol de una manera... Eh, exagerada. Entonces, no sé, es una, claro, si tiene favorito, es muy complicado, es, es una categoría que debería suprimirse porque no tenemos la capacidad ahora mismo de juzgarla correctamente, es lo que yo creo. Es una categoría que debería suprimirse porque la gente que hacemos rol y que, por así decirlo, a nivel de números o a nivel de monetización, no nos comemos un colín, eh, no podemos rascar de ella al final es lo que está subyaciendo de las declaraciones de Lacey que creo que se está expresando muy mal, que no quiere realmente decir eso pero es lo que es dimana de, de, de sus palabras es lo que yo creo desde mi punto de vista de roleplayer que llevo roleando desde 2018 son bastante aquí es cuando, aquí es cuando se lo lleva al terreno personal y se lo lleva al argumento que he explicado antes del fútbol. Tú no puedes opinar de rol porque no has hecho el rol. Solo puedo opinar de rol yo, que llevo muchos años haciendo rol. eso es el argumento que acaba de, de esgrimir Lazy Popa. Sí que es verdad que en GTA V, bueno, mega pela. O sea, tú dame un personaje de Minecraft que te role igual. De hecho, roleé en una serie de Minecraft de Juego de Tronos. Estuvo es guapo, o sea, fue la hostia, ¿no? Lo que pasa es que no tuvo repercusión. No me vio mucha gente, no nos vio mucha gente en general. No... <laughs> Rolé en una serie de Minecraft que fue la hostia, pero no nos vio mucha gente y no tuvo repercusión en general. Habéis visto la contradicción en la misma frase. Si fue la hostia, nos debería haber visto mucha gente. No le fue muy bien a la serie, por lo tanto, no fue la hostia. O sea, lógica de primero de bachillerato de filosofía. Que yo sé a qué serie se refiere, es una serie donde también estuvieron. Eh, nexus y los arqueanos eh, mind of thrones y ya explicamos en el canal que además lo, lo explicó también muy bien ruperto porque esa serie fracasó o sea porque estaba a nivel de, de arquitectura súper bien hecha súper bien hecha pero a nivel de estructura y a nivel de, de administración fallaban cosas fallaban cosas que no resultaron atractivas al público en general aparte de, del cast que hubo en la serie. Porque está muy bien llenarla de gente, por así decirlo, con números bajos, pero siempre tienes que ter, haber un tirón de, de gente un poquito más conocida para compensar y para también eh, que la serie pues tenga más o menos relevancia. Pero digo que, que no, la fecha no fracasó tampoco por eso, porque no hubiera gente de, de mucha relevancia. Fracasó porque tuvo errores. Tuvo errores, aunque a nivel de, de arquitectura fue una pasada, eso sí. Luego, más allá de que hubo eh, buenos roles mmm, o, o malos roles, ahí eh, no influyó mucho el tema del rol eh, en, en el éxito de esa serie. No tuvo mucha repercusión esa serie, pero los roles que se marcaron ahí fueron increíbles. Y mira. Entonces, ¿para ti quién lo merece? No sé quién está nominado. Tendría que ver quién está nominado. Pero no podría, no podría juzgarlo. Yo no podría juzgarlo porque yo no me he visto el roleplay de cada uno de los roleplayers que, ex que existen o que estén nominados, ¿vale? Yo no me he visto. Pero es que en todas las categorías vamos a votar a gente porque les hayamos visto y va a haber gente que no les podemos votar porque no les hemos visto. Y así son los Seslan, quería Lacey. Así son los Seslan. Tú... No votas para que uno sea mejor que otro, tú votas para apoyar al que quieres que gane, y al que has visto y al que te ha entretenido. Quiero que quede esto bastante claro porque eh, no son premios para nada técnicos, para nada eh, objetivos, siempre va a depender de la subjetividad de, eh, de quien selecciona, de quien vota y de millones de, de factores, y ya está. El problema es que esta gente se lo toma muy a pecho, muy en serio, pues lo que hablamos, ¿no? Del rol serio, están acostumbrados, pero de alguna manera viven en una burbuja y, y piensan que, que su única verdad es esa. Yo creo que se equivocan y lo digo con cariño, están equivocados y están erróneos. O sea, al final, eh, ellos han creado un establishment, ¿no? De, del mundo del rol. Y por eso a todo el que se sale de esas normas, esas reglas, ese establishment, le, le cae hate. Y, y no se dan cuenta de que ese establishment no es muy numeroso tampoco. O sea, si tú, por ejemplo, escuchas a Carola, escuchas a Tanicen, al propio Guachi que, que ha mencionado, eh, les da igual quién gane el, el premio de roleplayer del año. O sea, y les da igual que la gente siga a estrictamente las, los cánones del rol, o se los salte, o, o, o puedan rolear en otros juegos. O sea, que está muy bien, que al final cada uno eh, intenta hacer su directo, su contenido, lo mejor que pueda, pero ya está. Sin. No deberían de, de meterse en el contenido de los demás. Que es un poco lo que está haciendo Lazy, que creo. Ojalá me escuches, Reissi, estas palabras lleguen a ti, de, de que te hagan un poquito reflexionar y que céntrate en, en hacer buenos contenidos, buenos roles, que, que me consta que los haces, o sea, porque quien me ha pasado esta información te sigue y te aprecia muchísimo, eh, pero con esas opiniones que, que son un poco erróneas, según mi punto de vista pues mmm, ella misma no se está haciendo ningún, ningún favor. Y, y por lo tanto, en vez de llegar más gente a su contenido, pues eh, se está cerrando puertas sin darse cuenta. Entonces, también hay que ser un poquito eh, cuidadoso con, con expresar ciertas opiniones en, en ciertos campos que, eh, aunque consigas el aplauso de los cuatro de siempre, pues va a haber otra gente que va a decir, oye, Lacey, te estás equivocando. Esto es su carrera de roleplay por, en todo este año. Y se si ha roleado en algo que no sea GTA, <coughs> ¿entendéis? Entonces, si, si votan a gente famosa, gente con muchos viewers, eh, que haga roleplay mucho, y entre ellos está Perchita, voy a votar a Perchita. O si está Dest, a Dest, voto a Dest. <laughs> Acaba de decir antes que era muy difícil de votar, que tendrían que eliminar la serie porque la gente no es, es al premio, porque la gente no es objetiva, para ti, para Ahora, sin conocer los nominados, va a votar de tirón a Perchita y a Dest. Que por cierto, Perchita no está nominado este año. Dest sí. El año pasado creo que vota a Dest. Pues un gran roleplayer. Claro que sí. Porque sí, porque... Y que no tiene números, pero ahí está, por méritos propios. No sé. O sea, que no tiene números, que no me malinterpretéis, no tiene números que tiene otra gente, pero tiene buenos números. El resto de nominados, tío, de verdad, a mí me dio la sensación de que estaban ahí por, por los números que tienen. Acaba de decir que el resto de nominados están ahí por números cuando dos segundos antes ha dicho que no sabe quién está nominado. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Juan rolea bien. Sí, 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 sí. 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 <laughs> Juan rolea bien, ¿qué Juan? Y yo, Juan o Juan Juan hizo los dos, rolean muy bien. Sí 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 sí. Juan ha demostrado su capacidad de rolear, o menos que yo haya visto, en Marbella Bais, tío. porque el hijo de puta generaba. Es que lo, de lo más importante de un roleplayer es generar rol. Yo por ejemplo ahí flaqueo, porque claro, si yo me comparo a los roles que, gen a ver, flaqueo entre comillas, <laughs> quiero decir realmente realmente eh, ya, ya no es es mentira es que estoy, estoy pensando en el rol con Cami y con y con Perchas y con y con Valentín y todo eso ahí los roles que están y con el viejo es que Fonsi, tío también es es que tío ahí, donde... ahí me falta ahí me falta contexto ahí no voy a opinar porque no sé a qué roles se refiere gente con talento bueno en fin lo que os estaba diciendo eh, el Juan el Juan demostró su capacidad de generar rol en Marbella, tío porque ahí liaba unas el hijo de puta. Generar a, a la peña en conflicto. ¿Sabéis quién role a mazo de bien? ¿Y que es pro generando rol y creándolos y todo? The Cube. The Cube es increíble. The Cube es jodidamente increíble. Y a lo mejor la mitad de aquí no lo conocéis. Pero The Cube es God. No solamente en GTA, ¿eh? No, no, no. Ya está en GTA. En, en Minecraft. Con series de Minecraft que han habido. Tochas. Locura, Locura. Entonces, por... Pues muy bien, buena recomendación de Cube, claro que sí. Por eso os digo en tortilla, exacto, exacto. Que ya, ya, ya sé que no rolea, pero es lo que os digo: que perfiles perfil es así. En plan, cada uno de los, de los seleccionados, los nominados, si, si mi voto va a contar X, pues tendría que el jurado estudiarse la carrera entre comillas que ha tenido durante todo este año. Generando roles, eh, siguiendo roles, eh, interpretando, mmm, aud audiencia, que la audiencia es muy importante. Yo no, yo no digo que no. Pues, bueno, eso que está comentando Liz Popa, el jurado profesional y el jurado amateur, yo creo que ya lo tienen en cuenta. Que son tantas. El jurado amateur me refiero a nosotros. cosas. Que yo la suprimiría, la verdad. Pero bueno, en fin. Eh, quería dar mi opinión con esto, porque. Opinión 100% respetable. Ya habéis visto que estoy eh, en desacuerdo con varias cosas, también estoy de acuerdo con otras. Y esto es lo que me refiero cuando digo que, el, que la categoría del roleplay es una categoría polémica, es una categoría que, que ellos mismos, creo, o sea, los, los, los roleplayers más tradicionales, más eh, ortodoxos, eh, se tiran piedras contra su propio tejado, porque es, al final generan un establishment muy cerrado que, que no les beneficia en nada a ellos mismos. O sea, o esa creo que es también mi opinión. Por ejemplo, lo que ha comentado de, de generar roles, estoy de acuerdo y me parece interesante ese punto de que un buen roleador tiene que generar roles. Pero, por ejemplo, Nexus genera muchísimos roles a otras personas, pero muchísimos. Maxo, igual. Kenai, tres cuartos de lo mismo. Me imagino que R. de Javi o Tomate o, o cualquiera de los que están nominados lo hacen. O sea, al final, la gente que está ahí, yo creo que está ahí por méritos propios. Que hay roleplayers muy buenos por ahí, totalmente de acuerdo. Pero buenísimos. Pero buenísimos. Yo lo he dicho también. en Wachinani, Zun. Eh, bueno, y ya no me digáis, gente más desconocida para el público en general: Rusito. Rusito, amigo de, de Nexus en, y colaborador en las series de, de ARC. Anda que no se tira buenos roles, Rusito. Copérnico, bueno, ya ni, ni, ni hablar de, de los buenos roles que se tira Copérnico. Laxus Rupert, o sea, los amigos de, de Nexus hacen unos roles que flipas. Y están integrados un poco en la candidatura de Nexus. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí para que haya también un poquito de, de debate. ¿Qué opináis de las palabras de, de Lacey? Eh, estáis más con, con mis opiniones, con las suyas, siempre con respeto, por favor, si no ya sabéis que paso guillotina y, y borro mensajes, no me tiemblo la mano para nada, y espero que os haya gustado, y así dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.